Internacional Panamá. Detenidos fabrican confesionarios para la JMJ 2019. 35 detenidos de la penitenciaría La Joya en Panamá están construyendo 250 confesionarios. Los confesionarios están usados durante la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Se instalarán en el Parque del Perdón en la ciudad de Panamá para atender a los jóvenes que busquen el sacramento de la reconciliación. Los detenidos que colaboran en este trabajo denominan su actividad como Laboratorio de la Libertad. Gracias a este trabajo que se realiza de 8 de la mañana a 16 horas, ellos obtienen beneficios penitenciarios, además de la alegría de sentirse incluidos en la fiesta de la JMJ tan importante para Panamá. Durante la jornada de trabajo, los detenidos realizan varias actividades de corte, acabado, pulverización y pintura en los confesionarios que tendrán un significado muy especial. En declaraciones, uno de los presos explicó: "Aunque no podamos estar presentes, sentimos que estamos haciendo algo importante. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos fue dada a personas privadas de la libertad de dar nuestra contribución para una misión tan importante como la JMJ".